la Hacienda Fisebá, también conocido centro de convenciones, de reuniones. Ese nombre significa Potreros del Buen Retiro, Fisebá. La cascada del Paso del Toro, que está allá a la salida por la calle del cementerio. El parque ecológico Los Salados, donde está la represa de la Fe. El río Pantanillo se represa allí, forma la represa de la Fe. También está el Alto de San Miguel, que comparte con el municipio de Caldas. El Retiro y Caldas, allá en sus límites, tienen el Alto de San Miguel, que es justamente donde nace el río Medellín. El Salto Tequendamita, otro hermoso lugar. La Quebrada Don Diego forma este hermoso salto, esta hermosa cascada natural. La Piedra del Oso, otro lugar turístico hermoso. En la finca La Marta, esto es por la vía Las Palmas. El Corcovado, allá en el sector del Chuscal. El Parque de las Bateas, Nazaret. En fin, son muchos los lugares hermosos, lindos parajes para que usted se dé la pasadita y la pase bien en el municipio de El Retiro. Oiga, y como que quien se da la pasadita, pues le cuento que la principal actividad económica del Retiro es los muebles, la carpintería. Cuenta con más de 67 carpinterías, todas pues hermosísimas, le digo, porque hace la transformación de la madera de sus bosques en hermosos muebles que cubren todos los estilos, desde los rústicos hasta los modernos. Quien quiera tener unos buenos muebles, se da la pasadita allí en El Retiro, encuentra muebles de todo tipo, de toda clase, y para todos los presupuestos, además, en las más finas maderas. Empezando por el Philip, llegando hasta el Guayacán. Tenemos también en el desfile, viene la reina de la tercera edad, es una señora que tiene más de 90 años, la acabo de ver pasar, y vamos a conversar con ella también más adelante. Las entidades cívicas, culturales, deportivas, los músicos, además es tierra de grandes músicos. Oiga, ¿recuerda usted, de pronto usted sí recuerda usted que es de los años de UPA? ¿Recuerda a Luciano y Concholón, los de la canción El Enterrador? No, mi abuelito me habló de ellos. Él me dijo que con usted siempre se iban a dar serenata por allá. Luciano y Concholón ya desaparecido. Luciano aún vive, compositor además. ¿Y él ha venido hoy? ¿Va a venir? Con nosotros seguramente más adelante, pero si no puede participar en el programa, si no nos puede regalar una de sus canciones, tendremos otro grupo musicales importantísimos del municipio de El Retiro. Aquí está precisamente, ella es la reina de la tercera edad. ¿Sabe cuántos años tiene? El atuendo, ¿cuántos? No, yo no sé. Los años de una dama jamás se preguntan, solamente decimos. No, pero a esa edad se puede preguntar ya. La verdad suya no, porque usted está en la crisis de los 29, no pasa de ahí. Hace 5 años la conozco en 29. Ahí llegó la chiva y hoy han llegado como 12 buses, la chiva y los buses, toda la gente del Retiro. También, además de la defensa civil, de los grupos ecológicos que trabajan allí en el municipio del Retiro, contamos con la asistencia de los integrantes del IDEN, J. Ignacio Botero, del municipio del Retiro.